estáis? Bienvenidos, ¿qué tal? Magnífico, ahí está el señor El Tirol y el secretario, qué pareja. ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos. Una tarde más, ahora caigo, qué alegría, ¿eh? Estoy viendo ahí, oye, qué ronda más buena, hoy tengo hoy, mira, mira. Uy, qué bonitos todos, uy, qué bonitos. Pues vamos a empezar ya, venga, sin más dilación, que pase Mireia y nuestro concursante central. ¿Quién será? ¡Vamos, vamos! ¡Hola! Oh, oh. ¡Hola, Mireia! ¿Qué tal? Mira qué bien encontrado. Pero bueno. Mira, viene dormido y todo. ¿Pero qué es esto? ¿Un despojo humano? Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se acaba de despertar, no le ha dado tiempo ni a cambiarse, va con el pijama. Que claro, no le da tiempo a irse, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, Borja? Es que ya no tengo más ropa, ya no me compensa irme a mi casa. Además, vengo de quedarme a una fallando atletismo y mi amigo Seijo es juez de atletismo. Oh. No puedo volver. ¡Oh! Ha dicho ya. ¡Se ha quedado a dormir! ¡Se ha quedado a dormir en el platón! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Bueno. Se va a ir despertando poco a poco, ¿eh? Vale, vale, vale. Claro, es que lleva ya... Hoy hace 21 programas aquí, ¿eh? Que claro. Se dice rápido. Muy bien, muy bien. ¿Y sí. acumulado? Acumulado lleva ganado 90.002 euros. ¡Qué pena! Como bien decía Borja, ayer en el programa anterior se quedó a una de 26.000 euros. Ya lo olvidé. Ya lo olvidé. Mejor olvidarlo. Era como fácil y le da un poquito más de rabieta. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué has dormido? ¿Con Enriqueta o dónde? No, que no me dejaba dormir todo el día ahí, pum, pum, pum. Yo allí detrás. Vale, los gatetes estaban por ahí, que lo viste yo. Fantástico, pues nada, a ver si hay suerte hoy, que juega como en casa. Hola. Venga, sí. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mireia. Bueno, oh, qué comodidad, mira, con zapatillas de estar por casa, ¿eh? Las legañas son de mentira, que luego... son de maquillaje. Bueno, pues vamos a empezar, Borja. Si no queda otra. Claro, venga, oh, 8 ponentes para jugar el duelo final. Bueno, voy a dejar esto. Ahí va. Bueno, vamos a empezar, a ver. Pues voy a empezar por... Uf, por el oponente número 7, por ejemplo. ¡Oh, oponente número 7! Un aplauso para él. Ese bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Ese perfil de persona estudiosa, ¿verdad? Sí. Mi nombre es David, ¿sí? Aunque me conocen como Maya, es mi apellido. Ay. Cuando yo nací, la abeja Maya estaba en su máximo esplendor. Entonces, en la universidad todo es Maya, Maya, Maya. Y ahí te quedaste. Y ahí claro. Me quedé. Claro. Podríamos decir que vives en un país multicolor. Nació una abeja bajo el sol. Hasta ahí. No queremos remover cosas. Sí. Tengo 29 años, vengo desde Alcalá de Henares. Estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sí. Aunque actualmente trabajo en otro sector. También estoy opositando. Sí. ¿Qué sector? ¿Qué sector? Logística. Ah, vale. Estoy opositando para profesor de Educación Física. Muy bien, muy bien. Mis aficiones. Me gusta jugar a los dardos. Clavarla en el centro es mi pasión. Sí. Me gusta el senderismo. Tocar la guitarra, soy autodidacta. Sí. Y bueno, si me llevo un poquito de dinerito, cumpliría tres sueños. Uno de ellos sería ayudar a mi pareja a montar una guardería infantil. Ah, qué chulo. Me gustaría también viajar, es algo que me apasiona, y probar comida de todo el mundo. Muy bien. Sobre todo en Noruega, tengo ahí Finlandia. Buenos sitios, sí. Y bueno, la última sería comprarme un futbolín humano gigante. ¡Uy! ¡Ah! ¡Cuidado! Sí. ¿Cómo? ¿Quieres hacer un futbolín humano gigante? Quiero comprármelo para mí. Ah. Montarlo en un terreno gigante y tenerlo y organizar torneos. Oye, a ver, lo de futbolín puede molar. Lo que pasa es que lo de empalar a la gente, no sé yo, ¿no? Me recuerda al chiste de los pollos, ¿sabes? Los pollos al ast, que están ahí. Tipo, fíjate que a mí lo del calor me da igual, pero que me metan un palo por el... Esto ya no... Los dos ahí sudando. Los dos pollos sudando. Vale, Maya, pues vamos a jugar, si de te acuerdo. Parece. Muy bien. Maya, ¿qué más? Domingo, mi apellido.
¡Guau! Me decían de domingo, domingo. ¿Eh? Me decían domingo. Ya, ya. Una malla de mingo. Parece como un calzoncillo de la Edad Media, ¿no? Majestad, póngase la malla de mingo. Voy, voy, voy. Le ayudo, yo le ayudo. Vamos a jugar. Primer duelo de la tarde, que no empezamos. Borja y Maya. ¡Suerte! Empezamos con un duelo clásico. País sudamericano rodeado por Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Perú. Perú, correcto. Borja. Edificio donde residen y conviven estudiantes o ancianos. Residencia. Claro, correcto. Maya. ¿Qué rey nació en el siglo XV multiplicó casi por 10 la flota de barcos de la Armada Real Británica? Enrique VIII. Enrique VIII, muy bien. Y impuso a que todos tenían que llevar malla de mingo en el barco. Más de 40 barcos tenía. Borja. ¿Qué acumula el camello en sus jorobas pudiendo estar días enteros sin comer ni beber? Grasa. Sí, correcto. De nada. Maya. El primer futbolista chino que marcó un gol en la Liga Española de fútbol lo hizo con este equipo. El Español. El Español, correcto. Se llamaba Buley. Buley. Borja. ¿Qué famoso pintor valenciano retrató a la artista Raquel Meller en 1918? Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla. Buen pintor. Raquel Meller fue una famosa actriz y cupletista. Cantaba La Violetera, por ejemplo, que luego la popularizó Sara Montiel. Póngame usted este ramito. Una señora, solo una, ha hecho póngame por caridad. Maya. ¿Qué dios de la mitología griega es hermano y yerno de Zeus? Hades. Hades, muy bien, muy bien. Hades, qué lugares tan gratos para conversar. Hermano y yerno de Zeus. O sea, que los padres de Hades y Zeus, que eran Crono y Rea, que parece una enfermedad, la cronorrea. Entonces, Zeus tuvo una hija con Deméter y Hades, Deméter también, ¿no? Tiene, y Hades se casó con ella. Es que la mitología, ¿eh? Es que el Olimpo era ahí un puterío. ¡El Olimpo! Da mucho juego. Madre mía, hay que leer más mitología. Borja. ¿Qué dictador italiano regaló una estatua de César Augusto a la ciudad de Zaragoza? Mussolini. Sí, correcto. Maya. ¿En qué barrio parisino está el Molón de la Galette que inspiró a tantos pintores? Montmartre. En Montmartre, muy bien. El Moulin de la Galette. Borja, más preguntas en francés, por favor. Miguel Delibes es el autor de la novela Parábola del... Del... ¿Del qué? Ay... Ostras. 10. Compro vocal. La parábola del... paso. 3. Hay que pasar. Maya. Miguel Delibes. Hartazgo. Prueba cosas. Ma... No, parábola del mar... Ma... 10. No, no la sé. Ah, parábola del... Prueba algo. Para... ¿Paraglio? ¡No! Oh. Pues fíjate, con parábola, no era con esas letras, parábola del náufrago. Del náufrago. Bueno. Bueno. Era una crítica a los regímenes totalitarios. Una pena, Maya. ¿Qué te veo ahí con ganas de decir algo? Sí, quería demostrar una habilidad, ya que durante el confinamiento... Pues me estuve practicando. ¿Puede ser sin gafas la habilidad? No, me puedo colocar ahí. Tengo aquí una pelota de tenis. Pero esto era antes, ahora no se puede. ¿Qué es? ¿Qué nada, es? Dar toques y contar un chiste rápido. Pero, tío, ¿y ahí no se puede? Yo sí, creo que ahí... Venga, lo intento, venga. Vale, vale. Venga, a ver. ¿Atención? Vale.
¿Qué le dice la cereza al espejo? ¿Cere esa? Tira, tira, venga. Pon los pies, cereza. Y entonces, durante el confinamiento has desarrollado esta habilidad que es, ¿qué? ¿Contar chistes haciendo toques? Eso es. Empecé con el rollo de papel, me resultaba difícil. Venga, hasta luego. Claro, la habilidad que ha desarrollado es que no le hayan echado de casa por hacer esa mierda. Ahí... Mira, cariño. No, y dice que empezó con el rollo de papel. Mira quién era el que se los llevaba. Claro, ahora lo entiendo todo. Primera huella. ¡Oh! Y primer comodín en el primer duelo. ¡Oh, jolín! ¡Has perdido un comodín! Me encanta cuando pierde comodines tan pronto. Es una maravilla. Huella blanca. Claro, es que has venido dormido, claro. Venga, hay que ir despertando, va. Venga, se está despertando. Un cafetito. Huella blanca, negra como el café o blanca como la leche del café con leche. Pues blanca como la leche y el papel higiénico. Venga, que gire, por favor. Primera cifra, Rocío. Rocío. ¡1.000 euros para empezar! Si hubiéramos optado por el café, esto es lo que hubiera pasado. ¡A 25.000 euros! Ya se va una de las grandes. No es la más grande, pero ahí está. 1.000 euritos, bueno, otro arranque tímido. Lo peor es el comodín. Sí, ¿verdad? Sí, porque la cifra la podemos mejorar de una tacada así. ¡Pa, pa, pum! Pues sí. ¡Venga, 7 oponentes! ¡Oh! ¡Para el duelo final, vamos! Apaga la luz. Ay. Pues voy a ir a por la oponente número 8, por ejemplo. ¡Oponente número 8! Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Desire, aunque todo el mundo me llama Desi. ¡Qué gente! Excepto cuando se oye a la Ana Mari, que es mi madre, decir ¡Desire! Que ya, algo bronca, sucede, bronca. Tengo 39 años, vengo de Logroño. ¡Oh! ¡Buena ciudad! Como el vino, ¿no? Por ejemplo. Claro. Soy policía nacional. ¡Oh! A sus órdenes. Muy bien. Tengo dos princesas a las cuales les mando un besazo y a mis compañeros también. Muy bien. Entre mis aficiones, pues todo tipo de deportes, he jugado al balonmano, juego al pádel, hago equitación, hago en bici, corro, mira. Todo tipo de aficiones, pero sobre todo viví la vida al 120%, que es el gen Sánchez, que me lo dio mi padre. ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. Un besazo enorme para él, que por eso estoy aquí. ¿Y qué haría con el dinero? Pues claro, ¿qué pasa? Que yo a mis hijas siempre les he dicho, con esfuerzo todo se consigue, y ahí las tengo machacándome, en que si tengo el premio, pues compraremos un caballo. ¡Oh! Y como sobrará, pues entonces haré una mega fiesta con mi familia, mis amigos, y que no falte música, que tiene que venir la charanga de mi pueblo, que soy yo, por los grandes momentos que nos ha dado. ¡Jolines! Y... tenerlos ahí en casa, a la charanga. ¿Qué más se puede pedir? Y el caballo por ahí en medio también. Todo por ahí, vaya festival. Muy bien. Sí. Yo estoy intentando ahora montar dinosaurios. ¿Sí? Bueno, pues con esfuerzo domar, se consigue. Domar dinosaurios. Con esfuerzo todo se consigue. Ahí está. Venga, vamos a jugar con Borja y Desi. Mira qué prontito llega el adivina. Atención, hoy intentamos averiguar algo que tenga que ver con... A ver quién se anima. ¡Pikachu! ¡Cuatro! Nos va a dar algún día, Me va a dar algún día, pero qué susto, macho. ¡Harry Potter, qué es eso! Pero mira, ahí está. Harry Potter, pero que es una túnica, pero qué es eso. Harry... Batamanta. La batamanta, que fue. Se ha traído la batamanta para hacer el redoble. Estamos mal ya.
Mira, entre la batamanta y el pijama, me está entrando una modorra a mí también. La cosa va de... Es un personaje. En este caso, buscamos un personaje o personaja. Mira, nunca mejor dicho, ¿eh? Buscamos un personaje. Pues, ahí lo tenemos. Primera pista, Desi. Nació en Austria. Vale. Borja saltó a la fama en 2014. Heidi. ¿Cómo? Heidi, no. Desi. Tengo uno, fíjate. Cantante, se me ha ido ya. Taylor Swift. ¿Cómo? Taylor Swift. No. Borja. Icono LGTBI. Más. Yo qué sé, la Veneno. Digo austriaca, voy a hacer yo austriaca. Austriaca no, me gusta el checo. Bueno, Borja, ¿no? No, Desi. Desi, Desi. Su nombre es Thomas. Su nombre real es Thomas. Thomas Jones. A ver, un cantante, icono. Lo tiene Borja, atención. Gana Eurovisión. Conchita Wurst. ¡Correcto! Pues vamos a ver más pistas, mira. Con nombre artístico, claro, Conchita es nombre artístico. Su barba sorprendió en aquel momento, claro. Apellido de salchicha, Wurst, que es salchicha en alemán. Y Rise Like a Phoenix, la canción con la que ganó, ¿no? Claro. Bueno, Desi. Pues nada. ¿Qué? ¿Está bien colocada? Chicas, Martín, que me voy para abajo. Qué rabia da cuando dices, qué bien me hubiera venido, ¿no? Cerrarlo, ¿eh? Que voy para abajo, pum, y te quedas aquí. Y mira que mi marido es gallego. ¡Ahora! Bien, bien, bien. No, no. Es que creía que se había roto el peroné. Moneda número 8, huella blanca. Voy a tener que ir negra como la barba de Conchita Puig. Como no despierte, voy a tener una tarde negra, así que vamos con la huella negra. Venga, huella negra, que gire, por favor. ¡Rocío! Mira a ver qué ola tengo hoy. ¡Uy, qué ola! ¡15.000 euros! ¡No está mal! Y de haber sido blanca, esta era la cantidad que hubiéramos... ¡Oh! ¡Me lo quito! ¡Me lo quito bien! ¡Fideuá! ¡Fideuá! ¡Me lo quito! ¡Fideuá seca! Muy bien, nos hemos quitado ahí un dividir entre dos que... Dentro de un rato, seguro que hubiera hecho mucho más daño. Bueno, Borja, has visto que esto es un guiño, es un gag, un chiste, que también cumplimos órdenes. Tus deseos son órdenes. Quisiste venir disfrazado, te disfrazamos de romano. En el último programa dijiste que ya, fíjate, yo puedo venir en pijama, ¿no? Ya no me quedan camisetas, podía venir en pijama. Te hemos puesto en pijama. No voy a decir que al siguiente puedo venir desnudo. A eso me refería. Eso, por ahí van los tiros. Ten cuidado con lo que deseas, que ya has visto, ¿eh? Que tus deseos son órdenes para nosotros. Pues yo quiero 300.000 euros. ¡Oh! Pues ahí sí. Ahí sí que hay que ganárselos. 6 oponentes para el duelo final. ¡Cuidado que voy! ¡Te la pillé, te la pillé! ¡Te la pillé! ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante. Madre mía, me sorprendéis cada tarde, ¿eh? ¡Qué fantasía! ¡Te la pillé, ¿A por quién vamos? Voy a ir a por donde tenía que haber empezado, por el principio, número uno. ¡Oponente número uno! Buena. Desafiando a las leyes de la superstición, ¿no? Con ese amarillo. Bueno, es un amarillo yema. Sí, ahí. Mengual. Yema mengual. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, me llamo Jesús, tengo 34 años. Me pongo aquí Zuri porque mi apodo de pequeño es Zuriel.
Zuriel, por el apellido. Por el Messenger. Ah, ah. El apodo del Messenger. ¿Os acordáis del Messenger? Sí, 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 claro, claro. Y nada, tengo 34 años, ya lo he dicho. Me dedico a la fisioterapia. Con calzador, muletillas con calzador. Y soy de Málaga, Boquerón de pura cepa. Sí. Y nada, me gusta mucho el deporte, suelo hacer crossfit, senderismo. Se te ve, se te ve. Hago lo que puedo, ¿no? Me gusta mucho el piano también. Ah. Mi pasión realmente, he hecho pinillos de teatro, he hecho un poquito de todo. Y bueno, el dinero. Pues me gusta mucho comer y viajar. Entonces, sí, si me llevo el dinero, pues sería para viajar por el mundo, Australia, Asia, que no lo conozco, y sin mucho dinero, pues todo el mundo. Viajar comiendo. Viajar comiendo, ¿no? Comer y viajar. Maravilla, Zuri. Pues venga, Zuri, ¿jugamos entonces? Adelante. Vamos a jugar con Borja y Zuri. Es un vaya lío. ¿La sacas para ir al cine? Entrada. Cuidado. Borja. Es un ingrediente imprescindible para hacer arepas. Harina de maíz. Harina de maíz, Zuri. Una bóveda es la obra de fábrica arqueada que cubre el espacio entre dos apoyos y forma un... ¿Una bóveda? ¿Techo? Claro, y forma un techo. La bóveda de la Capilla Sixtina, por ejemplo. Borja. Apelativo por el que se conoce a Luis Enrique, actual seleccionador de fútbol español. Lucho. Chulo. Zuri. Así llamamos a las partes posteriores e inferiores de las piernas. Pantorrillas. Correcto. Borja. Así se llama el malo de la saga de películas de Viernes 13. Jason. Correcto. Zuri. En la Edad Media, ¿quiénes llamaban sarracenos a los musulmanes? Cristianos. Los cristianos. Juega Borja. Una de las plazas más conocidas de Madrid es la de... Callao. Sí. Zuri. Hechicera de la mitología griega que causa dolor a su esposo Jasón. Amade. Adema. Made de ma. Hechicera de la mitología griega que causa dolor a su esposo Jasón. Dame, prueba. Damea, me eda, emada, dame, edame, edema. ¿Sabía Borja? Medea. ¡Claro! ¡Qué pena, qué pena! Ya está ahí combinando. Bueno, lo he intentado. Sí, bien has combinado letras ahí. Callao no me he quedado. Sabes que Jasón la abandonó por la hija del rey Creotre y Medea lo castiga con la muerte de sus hijos. ¡Qué cabrón! La mitología... Cuidado con la mitología, ¿eh? Es que hay que leer mitología, ¿eh? Bueno, Bueno, ¿me dejas contar un chiste, aunque sea? Hombre, por favor, colócame los pies en las huellas. ¿Qué le dice, ya? ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¿Qué le dice? ¡Pobrecilla! ¡Oh, qué bonito! ¡Pobrecilla! ¡Pobrecillo, pobrecillo, Zuri! Bueno, pues vamos a ver, ¿moneda blanca o moneda negra? ¿Qué tenemos ahí? Pues de momento me fue mejor con las negras. Pues voy a decir negras otra vez y a ver si continúa la suerte. Venga, jugamos a negras hoy. A negras. Vamos a de momento. De momento, de momento. De momento. Jugamos a negras. Que gire, por favor. Mira qué ola tengo hoy. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Oh! ¡Qué bonito es! A salir de casa, mira la hora caigo y que te toque el euro. Lo, 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 lo. ¡Qué maravilla! ¡Bravo, bravo, bravo! Y en la huella blanca, que hubiera pasado muchísimo mejor, sin duda, 5.000, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto, 5.000 euros. Es el euro de la suerte, además. ¿Es el euro de la suerte por qué? Porque las veces que me llevé cifras gordas eran, no sé qué, un euro. Es verdad, siempre se ha ido con el pico, sí, sí, sí. Pues mira, ha caído con la pregunta de la hechicera. Hablando de hechiceras, me acordaba yo un chiste, ¿cómo era?
¿Cómo se llama la gente, estas personas que... Este tipo de... Las mujeres estas que adivinan las cartas y el tarot... ¿Cómo se llama? Adivina. No, por eso te lo pregunto. Si te lo estoy preguntando... Lo hacemos tan guay que no... Lo hacemos tan bien que no suena a un chiste, ¿eh? Es que si dices la palabra la mujer que adivina las cartas... Era un chiste de significado. Sí, explícalo. Encima explícalo. ¿Cómo se llama la mujer que te tira las cartas? Adivina. No, por eso te lo pregunto. Mejor, un poquito mejor. Venga. Seguimos. ¿Cuántos van? 5 para el duelo final. ¡Vamos! No, hay que hacerlo peor, ¿eh? Ya lo decía Rajoy, cuanto peor, mejor para todos. Pues oponente número 6. Oponente número 6, un aplauso para ella. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Me llamo Cristina, vengo de Madrid, tengo 47 años. ¿47 años? Bueno. Y trabajo en una empresa de energía. Estoy casada y tengo 2 hijos, ajá, una niña, Naya y Eder, y tengo también 2 perros, 2 carlinos. ¿Carlinos? Sí, el de Men in Black. Ah, con la carita sí, así chatita. Vale, ya sé cuál es. Muy bien. También, tengo 2. O sea, familia numerosa somos. Estoy aquí por mis hijos, que ellos me animaron a venir y yo que tampoco sé decir que no, pues ahí que vamos. Muy bien. Ahí, nada, encantada, ¿eh? Mis aficiones pues, son sobre todo el teatro, me encanta ir al teatro, y el deporte, el pádel y la natación. Muy completito, muy bien. Y con el dinero, pues, de darme un viaje así molón y celebrar. Claro. Pues en función de lo que sea, pues más o menos, pero celebrar con todos amigos, familia y pasarlo bien. Claro que sí, pues oye, pues muy bien pensadito, todo muy ordenadito, muy bien, me gusta. Juegan Cristina y Borja. Nada. Ah. Un entre tres, Mira, anda, pies o plomo. Hay que dar con la buena en 5 segundos. Empieza Cristina. Es un metal. Plomo. Sí, plata. Bueno, no, es que hago comentarios y luego salen preguntas. Borja. Los humanos tenemos 2. Pies. Sí. Cristina. Es una forma conjugada de un verbo. Anda. Correcto. Borja. En singular, medida de longitud. Pies. Sí, Cristina. Se usa para expresar sorpresa. Anda. Correcto, Borja. La calamina es una aleación de zinc, estaño y... Plomo. Y plomo, correcto. Borja, Cristina. Bala de las armas de fuego. Plomo. Bien, esa mini pausa, Borja. Frente al teatro chino de Hollywood hay estampados de intérpretes famosos. Pies. Hay pies estampados, claro, sí, Cristina. Enrique y Ana cantaban... Es el panda. Un osito que aún no... Anda. Claro, un osito que aún no pies. No. Borja. Los debes colocar bien en las huellas que hay en la trampilla de Ahora Caigo. Pies. Sí. Pues es raro, ¿eh? Porque no suelo decir, ¿eh? Coloca bien los pies, no es algo que... Cristina. Las geishas lo usaban para hacer el maquillaje blanco. Plomo. Bien, claro. Borja. Enrique Iglesias y Wisin cantan... Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los... Pies. ¿Cómo es? Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Bailan... Bueno, no sé cuál es. Cristina. Da nombre a una calle de Leganés. Plomo. ¡Oh! El pito gorgorito acaba de funcionar. Borja.
Calle de Plomo, describe a una persona molesta o pesada. Plomo. Plomo, una persona, Cristina. Pequeña isla de Noruega. Anda. ¡Oh! Segundo. Van dos. Cuidado que cuando funciona el pito-pito gorgorito, cógete ahí, ¿eh? Cógete ahí. Borja. Emilio Aragón, canta. ¿Te huelen los...? Pies. Sí, correcto. Vamos, Cristina. A ver, a ver. En Sudamérica llaman así a un tablero sostenido por dos varas paralelas. Plomo. No. No, fíjate que... la podías... hablamos de los anda. Ah. De los anda. Pues yo, fíjate, digo... una cosa así en paralela, ¿no? Digo, pues los pies. Pues no, el anda, el anda. Cristina, bien jugado. Hombre, por favor, me encantaría. A ver. Mira, dice que tengo una habilidad que soy capaz de identificar cualquier pájaro. Dice, ¿ah, sí? ¿Ese qué es? Dice, ese es un pájaro. Oh, esa, me encanta, muchas gracias. De los chiquillos, ¿no? Bueno, no, mayores. Wow, chistaco, chistaco. Pues vamos a ver qué pájaro. Tenemos dos pájaros, pájaro blanco. Pues vamos a por el cuervo. Cuervo, el cuervo y la paloma. Vamos a por el cuervo. Atención, huella negra, que gire, por favor. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡15.000 euros! No está mal. Y en la huella blanca, la blanca paloma, que es lo que había... ¡Los 5.000 euros! ¡Bien, bien, bien! Estoy viendo gente que... mira a la señora, que el jaleo que lleva, que parece que está haciendo ajoceite. Ahí. A ver, ¿cómo? ¡Roci! Ahí, mira, mira. ¡Oh, oy, oy, oy! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca el molinillo! Le está dando el molinillo. Lleva un cacao. Vamos a poner, venga, cuatro oponentes para el duelo final. Voy a ir con el oponente... Cici5. ¡Oponente número 5! ¡Cici5! Un pequeño residuo, ¿no? Un homenaje a las antiguas moletillas, ¿eh? Cuando decimos oponente número 5, nos acordamos del Cici5, aquel bonito Cici5, ¿vale? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes, soy Nacho. Tengo 55 años. ¡55 años! A partir de hoy seguro que soy conocido como el abuelo de Ahora Caigo. Oye, pues ahí, ¿eh? Ahí estoy, ahí estoy. Pero vamos, parece que tengas 54, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, Arturo. Bueno, vengo de Barcelona. Trabajo en una multinacional como formador interno. Sí. Y bueno, mis aficiones, la principal afición que tengo es la astronomía. ¿Cuándo serás mía? Es una afición de riesgo, porque de riesgo y mal pagada, porque cuando los demás estáis durmiendo y calentitos en la cama, yo estoy pasando frío en la montaña. Viendo estrellas, con los amigotes y ahí lidiando con los jabalíes, que a veces se acercan, sí. Ahí, vamos a la montaña, pues... Bueno... Un poco de riesgo, una sí. Actividad un poquito de riesgo. Ah, que lo pasaréis bien, ¿eh? Sí, lo pasamos bien, porque en los termos a veces no se lleva café, se lleva otra cosa. Claro, la cafetera, bueno, el termo... Claro, vale. Luego también me gusta mucho el cacharreo desde pequeño. Sí. Soy aficionadísimo a desmontar las cosas e intentar montarlas sin que me sobren piezas. Vale, ahí está el misterio. Mola, muy bien. Y bueno, con el dinero pues me gustaría dedicarlo a tres cosas. La primera sería divorciarme. Divorciarme del banco directamente. ¡Oh! No, hombre, por supuesto. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Divorciarme del banco. Después me gustaría también llevar a mis chicas, a Emi y a Andrea, mi mujer y mi hija, llevarlas a un shopping travel, a que compren. Sí, ahí. Que gasten pasta donde sea, en Nueva York, donde sea, cuando podamos viajar. Vale, por todo lo alto ahí. Y después, bueno, si me quedas un poquito, pues lo que haría sería acabarme de hacer el observatorio en casa para no tener que ir a la montaña. ¡Oh! ¡Qué gusto, ¿no? ¡Qué buen capricho! Bueno. ¿No? Hablando de caprichos y de regalos y de astronomía, ¿no? O sea, ahí sé que dice... Si tú me lo pides, te traigo la luna. Dice ella, sí, más trastos, ¿no? Más trastos. Venga. Vale, Nacho, que haya mucha suerte. Promete este duelo, no sé por qué, Borja, ¿eh? Un formador. Vamos a jugar con Borja y Nacho, jueguen.
Este sabe, este sabe. Yo espero que solo forme barullo. A ver, a ver. En el país del... Es el país del mundo que produce más helados. China. China, correcto. Yo a los chinos no los entiendo, la verdad. Es lo que tiene no saber chino. Borja. ¿De qué color suele ser el emoticono de la cara sonriente, uno de los smileys más famosos? Amarillo. Claro. Nacho. ¿Qué ave rosada y zancuda de la península ibérica sumerge su cabeza bajo el agua para alimentarse? Flamenco. Correcto. Borja. En este cuadro de Velázquez, considerado por muchos su obra maestra, el personaje central es una niña de 5 años. Las Meninas. Correcto. Nacho. Según la Biblia, ¿de qué profeta era hermano Aarón? Moisés. Sí. Borja. En 2020, esta ciudad italiana estrenó un sistema de diques para impedir inundaciones. Venecia. La, 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 la. Nacho. Así, impedir que el agua alta inunde la ciudad. Nacho. Los antiguos egipcios creían que las lágrimas de esta diosa esposa de Osiris provocaban la crecida del caudal del Nilo. Isis. Muy bien. Borja. ¿Qué cantante de Linares celebró en 2020 sus 60 años sobre los escenarios publicando un disco de duetos? Rafael. Rafael. 60 años sobre los escenarios. Maravilloso. Nacho. El primer pintor vivo que expuso en el Louvre fue uno de los creadores de este estilo pictórico. A ver, a ver. Primer pintor vivo que expuso en el Louvre. Buscamos un estilo pictórico. Cubismo. ¡Oh! Fantástico, fantástico. Hay que leer el enunciado. Estamos hablando de Georges Braque, Borja, que desarrolló el cubismo con Picasso. Picasso quizás se llevó la fama, por lo que sea. Borja. ¿Qué piloto de la Fórmula 1 ha igualado en títulos mundiales y superado en carreras al alemán Michael Schumacher? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, correcto. Nacho. ¿En qué ciudad alemana está la Filarmónica del Elba? Hamburgo. Hamburgo, bien. Me encantan mucho. Con ketchup, las mujeres de allí me gustan mucho. Las hamburguesas. Borja. ¿Qué actor inglés da vida a Watson en las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie? Jude Law. Jude Law, bien. Juega Nacho. Miedo es una obra de teatro musical creada e interpretada por este artista catalán. Prueba nombres. Ángelo Marc. ¡Ah! ¿La sabía, Borja? Albert Pla. Albert Pla, claro. Albert Pla. ¡Ay, qué bien! Bueno, un aplauso para Nacho, que ha jugado muy bien, ha aguantado el tirón ahí. ¿Quieres tirarte las gafas? Aprovechando que voy a caer, sí, me gustaría explicar un chiste. ¡Hombre, por favor! Si es posible. Eso siempre, eso siempre. Bueno, pues... Está listo en alto, ¿eh? Con la persona que identificaba pájaros. Sí. A ver, a ver. ¿Vosotros sabéis por qué los submarinistas siempre se tiran de espaldas al mar? ¿Por qué? Porque si se tiran de frente caen en el barco. Bien, bien, bien. Veamos esa huella blanca o la huella negra. Todavía la Rocío jurado en juego. Venga, yo creo que Rocío está en la huella blanca. Huella blanca, que gire, por favor. ¡Rocío! 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 25.000 euros, casi. Casi, casi, pero está muy bien. Y en la huella negra, mira lo que teníamos. ¡Oh, los 1.000 euros! Bien, 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 bien. No está mal, no está mal, está muy bien. 56, sobre todo esos dos comodines que nos quedan. Vamos bien hacia encarando ahí la recta final. Tenemos la Fuerza del Tirol andaluza,
que hace referencia a sus raíces, porque el señor del Tirol no es del Tirol, es un bajón que nos dio. Vaya fake. Vaya fake, pero es que luego nos dijo que era de Rubí y tampoco es de Rubí. Resulta que tiene orígenes andaluces. Entonces, si la queremos, la quieres para mantenerte, no porque necesitemos buena suerte, sino para mantener la que estás teniendo. ¿O no la guardamos? La guardamos. No, guardamos la fuerza del Tirol. Ya me encanta jugar con eso. Me guardo la fuerza del Tirol. Sí. No es plan de malgastar ahora. Vale. Vamos a formar tres oponentes para el duelo final. ¡Vamos! ¡El boomerang! ¡Opa! ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Claro, lo malo es que luego no me lo puedo guardar. Pues voy a ir con la oponente número 2. Oponente número 2, un aplauso para ella. Hola. Hola. Pues, bienvenida. Me llamo Laia, soy de Barcelona y tengo 27 años. Sí. Soy trabajadora social, pero ahora mismo no estoy trabajando, estoy en el paro y me he puesto a estudiar otra vez para no estar haciendo nada, básicamente. Claro, hombre, saber no ocupar lugar. Y mis aficiones, la principal es viajar. Si voy a sitios, me gustan los viajes largos. Estuve viajando durante 6 meses por Sudamérica. ¡Cómo mola! Sola. Y la verdad que yo para viajes largos recomendaría no viajar con más de 2 personas, porque se pueden crear muchos conflictos y las amistades se van un poco a la gente. Claro, o se unen para siempre, ¿no? Yo creo que bueno, sí, sí, no. Vale, vale. Y ahora, en el confinamiento, empecé a volver a hacer deporte. Sí. Y le he pillado el truco, bueno, y estoy otra vez en forma. Y por último, el dinero me gustaría invertirlo. El año que viene me gustaría irme a vivir a Australia. Wow. Es que allí el COVID está mejor, entonces... Ya, es verdad, es verdad. Ahí está entonces fenomenal. Me voy allí que ya no llevan mascarilla ellos. Ellos ya están sin mascarilla, sí, es verdad, es verdad. Muy bien. Y por último, es que si ganase algo, o sea, bastante dinero, para mis padres me gustaría recompensarlos con todos los años que llevan aguantándome. Claro. Muy bien, oye, pues lo de Australia está muy bien. Es verdad que no lleva mascarilla, pero es verdad que el viaje te sale mascarillo también. Vale. Vamos a jugar con Borja y Laia. ¿Qué tenemos aquí? Un duelo clásico. ¿En qué siglo estrenó Edmond Rostand su obra Cyrano de Bergerac? En el 19. Muy bien, Borja. Prenda similar a una bufanda cerrada que comparte nombre con una ciudad portuguesa. Braga. Braga, correcto. Sí, sí, sí. Es una... Sí, como una bufanda, la braga. Por ponerte una braga. No, hombre, la braga. Para esquiar, la braga. Sí. Ahora sí entiendo. Claro, ya entendiste. Laia. ¿En qué profesión relacionada con la aviación española fue pionera Bettina Kattner? ¿Piloto? Sí. La primera piloto comercial del país en el 69. Borja. Qué memoria tengo. ¿Qué mar baña el Golfo de Botnia? Báltico. El Báltico, correcto. Laia. Paleta de cerdo curado en sal que acompaña a los grelos en Galicia. ¿Jamón? ¿Cómo? ¿Jamón? ¿Prueba? Paleta de cerdo curado en sal que acompaña a los grelos en Galicia. 10. Prueba cosas. No tengo ni idea. Prueba cosas. Jabugo, es que no sé. Pon. Jabugo, no sé, es que no sé nada de esto. Hay que poner letras. Lo cantaba, ahí viene una canción mítica. Bacalao al pipil. Bacalao al pipil y un poquito de perejil. Ah, sí, sí, sí. ¿No te acuerdas, no? Díselo. La con congrelo, bacalao al pilpil y un poquito de perejil. ¡Chiquilla! Eso, con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Laia. ¿Quitarte las gafas? Ay, es verdad. Se me ha olvidado. Mira, hoy no has saludado a nadie. Si sabes que siempre hay una persona que, mira, que tiene el lujo de poder dedicar la caída o saludar a alguien. A ver, ¿a quién te apetece? A nadie. ¿Qué pasa? Ay, estoy nerviosa. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿10 metros de caída? Eso no es nada. Están nerviosa, esperándote. Hasta luego. Ahí está. La cara de superintendente.
La cara de sufrimiento. Ay, no ha venido. Ah, no ha venido Palmira. No. Ah, si ya estaba. ¿Pequeña recaída? ¿Pequeña recaída? No. No. Hoy ha venido el Palmiro. ¿Eh? El Palmiro ha venido hoy. ¿Ha venido el Palmiro? Sí. ¿Ha venido el Palmiro? A sustituirla. ¿Eh? A sustituirla ella. ¿Qué dice? Para a sustituirla. A sustituirla un Palmiro. Sí, ¿eh? Vale, ahora luego veré a ver si en la palabra gallina a ver quién es el Palmiro. Pero va. Está jodido, ¿eh? ¿Eh? El Palmiro está jodido. Pero el Palmiro está jodido, dice. Me está mareando el señor del Tirol. Va, vamos a ver. Vamos a ver las huellas, venga. ¿Blanca o negra? Que eso se puede mejorar con creces, madre mía. Tú imagínate, una de 50.000, la de 50.000. Y un por dos, mira qué cifrote. Pues sí, venga, vamos a por la Rocío. Antes en la blanca estaba la 25.000. Pues ahora en la blanca está Rocío. Vamos a ver esa huella blanca que gire, por favor. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Oh! ¡Comodín extra! No me viene mal, no me viene mal, no. En fin, no estábamos apurados, pero siempre, oye, eso no le hacemos un asco. Nunca se le hace asco. Nunca se le hace un asco a un comodín extra. Veamos la huella negra. ¡Ay, ay, ay! Que no sea una buena cifra. ¡5.000 euros! ¡Bien! Vale, vale, vale. Se estanca la cifra. No se modifica. 56.000 euros a tiro de dos oponentes. ¿Estás seguro? Si no utiliza la fuerza del Tirol y te sale, lo pierdes todo, no será porque no te he avisado. Pues antes de abrir, usamos la fuerza del venga, Tirol. Vale, me gusta. Que si no, a lo mejor se diluye. Venga, vale, vale, pues vamos a jugar, pues venga. Dos oponentes para el duelo final. Venga, vamos. Pues voy a ir con el oponente número 3. Oponente número 3, un aplauso para él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Soy Francesc, vengo de un pueblo al lado de Valencia que se llama Alboraya. Oh, bonjour, bonjour. Ah, soy francés. Ah, francés, perdón. Francesc. Alboraya, Alboraya, por favor. Mejor sitio del mundo para pillarse una buena chufa. Lo primero, quiero saludar a mis yayos, a los que están aquí y a los que ya no, a todos, por si acaso. Sí. Y tengo 22 años, estudio informática. Sí. Mis aficiones son el deporte, sobre todo el fútbol, practicarlo y verlo, donde tengo la desgracia de ser aficionado del Valencia. Bueno. Luego, he jugado muchos años a rugby, aún juego un poco, pero ya a nivel más amateur. Ajá. Y una de mis cualidades es tocar las narices y en catequesis me aburría muchísimo. Y aprendí a imitar al búho con las manos. Entonces, si me dejas, lo hago. Sí, hombre, por favor. Wow. Pero eso es más lechuza, ¿no? Es la que hay en San Vicente de Llíria. En el parque ese hay un huevo y yo imité pues a una. Sí, San Vicente de Llíria, ¿eh? Sí, sí, ahí por allí. Sí, hombre, buen sitio, claro, claro. Y con el dinero, si gano una cantidad asquerosamente grande de dinero, les compraría un chalet a mis padres. Oh. Y lo que me sobre para el Erasmus. Y si me llevo menos, pues para ayudarles en lo que necesiten y lo que me sobre para el Erasmus. Vale, Francesc, pues es un buen momento para jugar, para salir. Juegan Borja y Francesc. Llega la palabra gallina. Wow, vamos a ver, Palmiro, va, Palmiro. Unos pasitos, aunque sea poco, ahí. ¡Uy, uy, 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 uy! Esto viene bien también. Sí. Venga, va. Francesc, primera canción. Suavecito, suavecito. El favor. Claro que sí, muy bien. Hombre, si total es un movimiento ahí de... ¿eh? Claro, ven, ven, Borja. ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar para que se le respete de una vez? ¿Cuánto ha de aguantar la mujer? Ahí está, correcto. Turno para Francesc. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si no se acorta... Si me da un poco de vida, me vale.
el Estasio, el Astacio, el Acorta, el ¿Claro? No, no. El Astacio, el Estacio, el Pistacho, el ¡No! No me importa el lugar, sino se acorta el espacio. El espacio. Pero ahora pensaba mejor en el estacho. Si no se acorta el estacho, me vale. Qué lástima. Sí, sí, sí. Un aplauso para el señor del Tirol. Hoy Palmiro. ¡Ole, ole! Mira qué elegancia, qué elegancia. Oye, qué pelazo. Oye, qué pelazo. No te habíamos visto. A ver, a ver. Mira. Porque no me lo he cortado. Claro. A ver, me voy a quedar largo. Antes lo llevaba. ¿Qué llevaba? ¿Melena? Melena, melena. Voy a dejar melena ahora. Sí, ¿eh? Sí. ¿Llevas coleta como Borja? ¿Hacerme una trenza? ¿Quiere hacerse una? ¿Te quiere dejar para hacerte una trenza? Sí, sí. ¡Qué maravilla! No, si es que esto, ya te digo yo, que vamos, no vamos a acabar bien aquí. Francés no ha podido ser con lo que había los pies en las huellas. Qué rica la horchata, tío. Ahí estamos. Soy tan fan. Y ya viene el tiempo ya, ¿eh? Ahora ya horchateta abona, ¿eh? ¡Hasta luego! ¿Le dejamos descansar o...? No, venga, vamos a invocar la fuerza del Tirol para sacar a la Rocío. Elegimos color y invocamos, yo creo, ¿no? Venga, pues claro. Vamos a ir con huella blanca. ¡Oh! Huella blanca, atención, espérate, un momento, huella blanca, grito del Tirol, atención, la fuerza del Tirol, la andaluza, ¿eh? A ver. ¡Ay, oh! ¡Olé! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico es! ¡Qué fantástico! Pues ahí está, huella blanca, que gire. Muy, muy Rocío también todo, muy andaluz. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡50.000 euros! Impresionante, impresionante, ¿eh? La fuerza del Tirol. Funciona, se muestra una vez más, fíjate, la huella negra. Si hubiéramos elegido ese color, ¡lo perdía todo! Todo, 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 hoy no lo pierde. ¡Qué maravilla, por favor! ¡106.001 euros! Con tres comodines y un rival para jugar el duelo final, mal se tendría que dar la cosa para no ganar un último duelo, pero chicos... Nunca se sabe, no os quiero desanimar. Igual entra ahí y le da una pájara. Uno para ese duelo final. ¡Vamos allá! Nos queda una chica... Que aquí están así tan juntitos que me da pena separarlos. Vamos con la oponente número 4. ¡Oh, oponente número 4! ¿Qué tal? Hola, buenas. Yo me llamo Carol. Vengo de Coslada, que está en Madrid. Sí, claro. Tengo 22 años. Sí. Todavía ya no soy bebé, ya. Pero bueno. soy delineante. Anda. Actualmente estoy trabajando de delineante, o sea, de lo que estudié. ¡Oh, qué guay! Y mis aficiones principalmente... O sea, tú siempre es una persona tranquila, ¿no? Que no se pasa de la raya, ¿no? Efectivamente. Yo ahí, con cuidadito, no vaya a ser que la liemos. Muy bien. Mis aficiones principalmente son el deporte del motor. Me encanta la Fórmula 1, MotoGP. O sea, llevo aquí tatuado a Marc Márquez. O sea, soy súper fan. ¡Qué guay! Me encanta también el fútbol. Yo soy, vamos, del Atleti también. O sea, los deportes... ¿Y el guaje que es por Villa? Sí, también. ¿Cómo mola? Sí, también llevo aquí una india por el Atleti, o sea, yo voy a tope con mis aficiones. Qué bueno. Me las pongo donde haga falta. Muy bien. ¿Y el árabe? ¿Es letra árabe, no? Sí, pone al andaluz. Ah. Porque me encanta historia de España y la parte de la España mozárabe es mi favorita. Toma ya. Me encanta, además, con el dinero, una de las cosas sería sobre todo viajar por toda Andalucía. Comprarme un coche para poder viajar por toda Andalucía, porque yo ya tengo el mío, un ZX, que tiene más años que yo. El pobre mío, sin dirección asistida. ¡Oh! Hay que arreglarlo y, aparte, me quiero comprar otro más nuevecito. Más nuevo. Y, por favor... De todas maneras, ya sabes que aquí... Vamos. Ya. No. Yo lo adoptaría. Tranquilo, que yo lo adopto. Vale. Y también me encanta ir de conciertos, que este año no hemos podido. Así que, en cuanto se acabe todo, pues eso, si gano algo,
invertirlo todo en conciertos y en viajar por ahí. Claro. Venga, pues, Carol. Ah, bueno, y saludar sobre todo a mi abu y a mi yaya, que hoy es el cumple de mi abu, y le quiero felicitar desde aquí, que hace muchísimo que no lo veo. Ah. Y pues nada, un beso para mi abu Ángel y mi yaya. Mira, Carmen, me la he colado, pero con los yayos, mira, con los yayos no puedo, no puedo. Va. Carol, a ver si hay suerte. Venga, la vamos a necesitar. Son tres comodines, pero nunca se sabe. Borja y Carol. ¡Oh, Carol! ¡Loco estoy por ti! Vamos allá. Carol, ¿de qué material es la figura del Titán Atlas en la entrada principal del Rockefeller Center de Nueva York? De bronce. Sí. Borja. ¿Cómo se llama el primer disco de Lola Índigo? ¡Ostras! ¿Aquelarre? ¡Qué fuerte! ¿Cómo la saca? Por pura intuición, ¿eh? Colocando letras. Carol. ¿Qué especie de mamífero extinto en libertad en Europa fue recuperado en un bosque de Polonia durante los años 50 del siglo pasado? Bisonte. Bien. Borja. ¿En qué novela Poirot resuelve un caso atrapado en una tormenta de nieve? Asesinato en el Orient Express. Buena. Carol. ¿En qué ciudad se estrenó la obra Peter Pan en 1904? Londres. Oui. Borja. ¿Qué película de Disney sucede en el reino de Kumandra? Película de Disney y... ¡Ostras! Kumandra. Es que no sé ni qué probar aquí. Peli de Disney, 10. Tres. Paso. ¿Carol? Ni idea. Buah. Ay, Dios mío. Es que no me sale nada para lo segundo. Y el, o sea, supongo que será Ana y el algo. Ni idea. Ni 10. Ah. Nada, nada. Jolín, mira que... Ana y el calado de bronce. Peli de Disney, a ver. Nada. ¡Ah! Esta es nueva. Anda, ah, ya sé. Raya y el último Raya dragón. Raya y el último dragón, si la vi el otro día. Fíjate. Nada. Claro, tan nueva que nos fatal, ha pillado. Fatal, fatal. Tan nueva que nos ha pillado. Sí, sí, o sea, a mí ya, vamos, no me ha dado tiempo a verla, o sea, imposible. Claro, acaban de estrenarla. Bueno, pues coloca bien los pies en las huellas. No ha podido ser, Carol. Bueno, pues los sueños, sueños son. Claro que sí, como dijo Calderón de la Barca. Sí. Claro, qué bonito. Madre mía, estoy nerviosísima, por favor. ¿Por qué? Ay, me quiero morir, tirarme ya. Entonces, ay, yo no sé si te lo cuento. Qué bonito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tengo nerviosa. Ay, no sé cuándo va a abrir esto. Ay, me quiero morir. Pero es que te entra la flojera, ¿eh? A que estás como la floja. Ay, mira, mira. Y risa nerviosa. Me mato. ¿Qué pasa? ¿Qué hago, Paco? ¿Me mato? Qué lástima. Y atención. Cuidado que esto solo puede mejorar, y mucho. Porque tú imagínate un por dos que tenemos ahí. Esto sería maravilloso. Moneda blanca, huella blanca o huella negra, esa moneda número 4. Creo que hoy me fue bien con las blancas, así que vamos a terminar con las blancas. Huella blanca, que gire, por favor, todos. 15.000, 15.000, 5.000, 5.000. ¡1.000 euros! Y en la huella negra que teníamos, 15 o 5, ahí está. ¡Oh! ¡No te creo! ¡Era la tarde de negras! Mira, un por dos ahí en el último momento. No, era de blancas. ¿Eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, era de blancas, era de blancas. Una lástima, pero nos quedamos con esos 107.000 euros, 107.001 euros. Despedimos a Joaquín y a Laura, me quedo con Borja jugando en el duelo final. ¡Qué mala idea, qué mala idea! Ya lo tenemos todo preparado. Hemos generado un público muy irónico, malicioso, ¿sabes?
¿por qué no decir cabroncete? Entonces estamos, entre los aplausos se oía ¡atletismo, atletismo! Pero lo hacen por mi bien, por si vuelve a salir para vale, que me acuerde. Vale, vale. Haciendo referencia a esa pregunta que se nos quedó en el último duelo, a falta de una pregunta no nos pudimos llevar el dinero. Vamos a ver hoy, jugando por 107.001 euros, muy buena cifra, 2 minutos, 10 preguntas, vamos a ver, concentración, ¿verdad? Porque hay veces que pues, el puro cansancio de todo el programa nos hace a lo mejor fallar. Pero Borja está ahí, vamos a ver si está hoy despierto y rápido para dar con las 10 preguntas correctamente. Luz de anchoa y empezamos. Ahí está. Vamos allá, primera pregunta. Película de colores invertidos que obtenemos al hacer una foto muy en desuso debido a las cámaras digitales. Negativo. Correcto. Líquido que se extrae de la búfala de agua para hacer la tradicional mozzarella. Leche. Sí. El pericote es un baile tradicional de estas dos comunidades autónomas. Asturias y Cantabria. Correcto. Divulgador científico que escribió Excusas para no pensar. Edward Punset. Correcto, 4 de 4. En el monasterio griego más... Es el monasterio griego más antiguo del Monte Athos. Paso. ¿Cuántos años tiene Joe Biden, el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos? 78. ¡Correcto! ¿Qué cefalópodo servía de mote al portero de fútbol Luis Miguel Arconada? Pulpo. El pulpo, correcto. Explorador sevillano que descubrió la costa de la actual Colombia. Paso. ¿En qué película Leonardo DiCaprio interpreta a un hombre en busca de un diamante rosa? Diamante de sangre. Correcto. Es la capital de la región italiana de Liguria. Paso. Es el monasterio griego más antiguo del Monte Athos. Paso. Explorador sevillano. Descubrió la costa de la actual Colombia. Paso. Qué pena, es la capital de la región italiana de Liguria. No sé qué probar. No sé. 30 segundos. Manola. No, monasterio griego más antiguo del Monte Athos. Misterio griego, es que no sé. Paso. Explorador sevillano que descubrió la costa de la actual Colombia. Patricio de monasterios. 10. La capital de la región italiana de Liguria. Modena, no. Paso. Ay, última. ¿Monteatos? Juan. Ah. No sé, tengo ni idea. Lástima, lástima. Veamos esas respuestas. Era la Gran Laura, el monasterio griego más antiguo, que data del siglo X, Gran Laura. En el caso del explorador sevillano, hablamos de Rodrigo. ¿Rodrigo qué? De Bastidas. Rodrigo de Bastidas. Y Génova. Génova. La capital de la región italiana de Liguria. Esa podía haber salido. Las demás, ni idea. Bueno, bien jugado. Espera. ¿Qué? Que si no salen, pues... Que si no salen disparadas. Bueno, hoy te molaría un colchón hoy, ¿no? Un colchón ahí. Ostras, con su edredón. Bueno, a ver si mañana vuelves a tu a ser. A ver. ¡Hasta luego! Nos vamos, amigos. Les esperamos en el próximo Ahora Caigo aquí, en Antena 3. La tele abierta.